Bueno, Juan Nelson, muchas gracias por la invitación a este espacio, a este podcast, que está de moda ahora hacer podcast. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estoy con ustedes para compartir un rato y conversar de algunas cosas sobre la comedia. ¿Estás preparado entonces para este programa? Porque no es fácil este. Oye, yo creo que uno siempre tiene que estar como los Boy Scouts, siempre listo. Así que estamos listos para esto. Bien, para iniciar la conversación, Iván, vamos a partir por el punto principal y es el stand-up. Entendiendo este concepto como una persona que hace una rutina cómica. Básicamente es una rutina cómica. ¿La definición de stand-up es? Bueno, la definición de stand-up yo lo definiría y obviamente también como es definido teóricamente, es como una corriente del humor en la cual se elabora una rutina cómica y que se presenta normalmente, como su nombre lo dice, stand-up es una persona que está de pie, normalmente se hace en un bar y la idea es compartir con un público anécdotas, alguna rutina que tenga que ver, sobre todo contada por parte de la persona. Muchas veces la gente confunde lo que es un monólogo cómico con lo que es en el stand-up y son dos cosas que tienen ciertas diferencias. ¿Por qué? Porque el monólogo cómico tiene algo de teatricalidad, ¿no? Está más enfocado hacia ese lado. De hecho, normalmente el monólogo cómico trata de, digámoslo de alguna forma, como que de sumergir al público en una historia que esté relatando la persona que está en la tarima. Mientras que el stand-up trata de jugar también con el público. Entonces ahí es donde más radica la diferencia. El stand-up permite o tiene la apertura hacia el público que lo está escuchando, mientras que el monólogo está un poco más sumergido en el personaje que está en la tarima nada más. Iván, ¿cómo preparan las rutinas? Así como si fuéramos un texto, así como stand-up para dummies. Bueno, yo pienso que el stand-upero tiene que ser muy observador, porque tú puedes crear un chiste o puedes crear una rutina de algo que sucede en tu vida diaria, algo que te sucede en la calle, algo que te sucede en la casa, algo que ves en la televisión. Entonces yo pienso que para crear una rutina, en la parte teórica, tú partes de una premisa, que la premisa es lo que te va a dar a ti las aristas hacia dónde quieres dirigir la rutina o hacia dónde quieres enfocar el contenido que vas a desarrollar. Entonces tú partes de una premisa X que puede ser el simple hecho de que hoy me subí al metro. Y a partir de allí tú empiezas a abrir un abanico de oportunidades o un abanico de cosas hacia las cuales vas a desarrollar tu rutina. Hoy me subí en el metro y conseguí que había una persona que vendía chucherías. En base a eso tú vas a ir entonces a hacer los chistes. Los chistes se componen de una parte que es lo que comúnmente en el lenguaje conoceríamos como sujeto, verbo y predicado. Aquí se compone lo que es el servicio y el remate. El servicio es la historia como tal, lo que tú estás desarrollando, y el remate ya es lo que viene a ser el chiste, lo que causa risa. Entonces a partir de allí tú vas organizando lo que tú prepares, tu rutina, y le vas organizando entre esos servicios, esos remates, y también les puedes agregar sobre remates, que sería otra frase, otra palabra que pudiese causar risa sobre risa. Entonces, en base a una anécdota, tú puedes incluso simplemente cortar una historia, y a esa historia le vas metiendo esos remates que son necesarios para conseguir las risas del público. Interesante. Oye, Iván, ¿cómo llegas al stand-up? ¿Cómo fue ese primer paso? ¿Cómo fue que dijiste, bueno, esto es lo mío? Bueno, fue bastante curioso porque a mí siempre me ha gustado el public speaking. De hecho, yo doy charlas, doy conferencias. Me gusta mucho lo que es hablar en público. Y son habilidades que he desarrollado desde hace mucho tiempo, desde la universidad, desde la escuela. Y cuando vi yo soy consumidor de stand-up desde hace muchos años, desde muy chamo consumo stand-up comedy, me gustaba ir incluso ya de más de avanzada edad a los bares a ver stand-up. Nunca me vi montado yo en la tarima haciendo stand-up, pero como me gustaba hacer public speaking, estando acá en Chile, vi una publicación de un comediante venezolano, Reuben Morales,
que es un guionista muy conocido en el mundo de la comedia, y él estaba ofreciendo un taller de stand-up comedy muy básico, y yo dije, bueno, es una oportunidad para también yo desarrollar habilidades o ver qué herramientas puedo conseguir para el public speaking dentro del stand-up. Entonces fue algo más como de curiosidad. Resulta que hice el taller, en la primera presentación me fue súper bien y Reuben fue el que me dijo, mira, tienes un talento acá que puedes explotar, así que dale. Y de verdad fue algo que me gustó y lo seguí haciendo y es algo que de verdad encontré, que disfruto muchísimo y lo he seguido haciendo por eso. Y además tú estudiaste contaduría, administración, ¿no? Sí, yo estudié contaduría, soy contador, ahorita actualmente ejerzo como contador. Y el stand-up es algo que tengo como en paralelo, como un hobby, pero que me gustaría en algún momento quizás poder monetizar o poder vivir de eso. ¿Y cómo hace cuando quedas en debe con las presentaciones? pasa mucho, aunque no lo creas. Uno queda sobregirado a veces con las presentaciones porque puede haber noches en las que te va mal. Y creo que es como esa etapa, creo que uno en la vida vive momentos en los que le va mal en lo que quiere desarrollar, en lo que quiere hacer, y creo que esos son los momentos en los que uno aprende más. Entonces creo que sucede bastante. Oye, antes mencionabas que las rutinas las escriben en base a anécdotas. Sí. Y en algún momento la practicas, porque la practicas sin público, o vas por allí con tus amigos, vas por allí en una esquina, en tu casa, ¿cómo es esto de practicarlo? ¿Cómo lo ensayas? Bueno, normalmente el stand-up se basa en que tú escribes chistes, y obviamente me pasa mucho, a mí me pasa bastante de que escribo chistes que a mí me parecen súper cómicos y me río solo, pero obviamente hay una instancia en la que tú lo llevas a la prueba, que son los llamados open mics, que son los espacios que abren muchas productoras de comedia aquí en Chile y en cualquier parte del mundo, donde son bares, más que todo suceden bares, donde la entrada es gratuita, la gente entra al bar y uno se presenta, donde uno lleva ese material nuevo que uno quiere probar. Normalmente los chistes que uno escribe en una rutina normal, podemos decir, escribimos 10 chistes, seguramente 6 se van a ir a la basura, pasa muy común, y 4 son los que quedan, y es con ese público donde tú los pruebas. Es decir, tú llevas tus 10 chistes, está ese público que está en un bar de manera gratuita, que viene a disfrutar del show, y tú vas viendo, mira, la gente se ríe, la gente no se ríe, este chiste gustó, pero hay que hacerle algunas afinaciones, y ahí es que tú vas perfeccionando la rutina. Mientras más ruedo o más trayectoria tú le des a la rutina, más vas a tener ese feedback y obviamente vas a identificar en qué momento debes mejorar o cuáles están bien. Iván, hay una cosa que me llama la atención con el stand-up y en general también con los comediantes. ¿Cómo haces con el tema del derecho de autor? ¿O cómo sabes tú que esta rutina le pertenece o la escribió tal o cual? Porque, digamos, cuento. Por ejemplo, en este tema de la pandemia, por ejemplo, habrán millones de historias muy parecidas. Pero, ¿dónde entra saber allí, bueno, esto lo escribió Nelson, esto lo escribió Iván X? ¿Cómo se diferencia eso? Mira, es una buena pregunta porque es algo bien difícil que yo pienso que solamente la conocen los mismos estandoperos. ¿Por qué? Porque uno como comediante consume mucha comedia para tú también saber cuáles son los temas que están explotando otros comediantes, cuáles son los temas que son tendencia, pero obviamente el público al que tú llegas o el que tú abarcas no necesariamente es el mismo público que abarca, no sé, un comediante como, o sea, Luis Chatein, por decirlo de alguna forma, los comediantes más conocidos de Venezuela. Entonces muchas veces tú puedes encontrar temas que se parecen, pero no necesariamente son los mismos. Hay chistes que pueden definir a un comediante, hay chistes que pueden ser muy recordados y muy memorables por las personas, pero hay chistes que muchas veces ha hecho un comediante y se olvidan. Incluso puedes encontrar estandoperos que han copiado chistes y como los llegan a bares donde el público es un poco más limitado, quizás pasan, como decimos en criollo, pasan colados, porque son gente que quizás no consume stand-up en gran medida. Entonces les puede dar risa un chiste, pero de repente en el público puede haber un comediante que sí consume bastante comedia y puede decir, ah, mira, pero ese chiste lo cuenta Luis Chatein. Entonces yo creo que al final darle derecho de autor
a un comediante por un chiste es difícil porque no pasamos por ese filtro de copyright, no registramos los chistes tampoco a nivel legal, entonces es fácil robar chistes o es fácil copiar rutinas, pero yo creo que al final es el consumidor el que identifica si un chiste es copiado o si un chiste ya es repetido. Entonces ahí es donde se tienen que cuidar los comediantes. Claro, al menos que sea una frase, como dijiste, que sea reconocida de alguien para que puedas decir, ah, mira, esto se lo copiaron. De claro. Resto, es mi anécdota, al final de cuentas, cada sí. quien, cada uno de ustedes le irá poniendo su sabor, su sí. firma, digo yo. De hecho, normalmente entre comediantes es que se identifican los chistes que pueden ser copiados o los temas que pueden ser copiados, porque son los comediantes los que consumen mucho stand-up. Entonces, obviamente, tienen esa capacidad de decir, ah, mira, este comediante. Y sucede mucho, y yo creo que el público quizás muchas veces no logra atajarlo, pero entre colegas, por decirlo de alguna forma, sí lo logramos atajar, y muchas veces incluso llamamos la atención de los comediantes, como que, epa, mira, cuida este chiste, porque este chiste se parece mucho al que echa fulanito. Por lo general, las personas que se presentan en público, bien sea discursos, charlas, conferencias, radio, televisión, tratan de minimizar la improvisación, pero contando chistes también minimizan la improvisación, o toman del público las cosas y pueden generar en el momento las rutinas o enriquecerlas. Mira, hay una frase muy famosa que dice que la improvisación no es para todo el mundo, y es una realidad. De hecho, yo cuando consumía stand-up desde el punto de vista de público, pensaba que el 80% de una rutina de stand-up tenía que ver con la improvisación, y cuando ya yo me sumergí en el mundo del stand-up me di cuenta que no, que de hecho la gran mayoría ya está escrita y la gran mayoría de la rutina está preparada. Lo que sí es que todo comediante o todo stand-upero debe estar abierto a la improvisación, porque ¿qué pasa? De repente tú tienes una rutina escrita y tú tienes que estar también abierto a la reacción del público. Pasa mucho de que a la gente le gusta intervenir. Tú estás echando un chiste y a la gente, ah, sí, a mí me pasó eso, ah, sí, como la mujer de no sé quién. Entonces tú tienes que también manejar las habilidades de poder jugar con eso que te da el público. Para nosotros es como que el público te tira una pelota y tú tengas que batearla. Entonces eso, cada comentario del público, cada cosa es una oportunidad que te da para improvisar, pero siempre manteniéndote en tu rutina. O sea, el stand-upero no se puede permitir que un comentario del público o algo que diga alguna persona que esté allí te descoloque, sino que te permita jugar y volver otra vez a tu línea. Claro, de alguna manera ahí podríamos pensar que se aplica aquella premisa de que la mejor improvisación es la que se prepara. Uno tiene como una cantidad de chistes, en el caso de ustedes, o de rutinas, guardadas en ahí, que de pronto la puedes sacar como un as bajo la manga, por ejemplo. Claro, igual de que tú sabes más o menos, tú tienes que estudiar el público al cual te vas a dirigir. Entonces, de repente, hay muchas veces que uno en su rutina incluye preguntas que le hace al público, y en base a la respuesta del público, uno va a llevar la rutina por algún lado. Entonces, de repente, tú tienes que estar preparado para que el público te diga sí o que el público te diga no. Normalmente hay preguntas en las que quizás tú puedas prevenir y saber qué es lo que te va a responder el público, pero también tienes que preparar ese plan B en el que, bueno, si yo pregunto, no sé, ¿te gusta el helado? Y la gente dice sí, yo no puedo pensar siempre que la gente me va a decir sí, tengo que pensar también que la gente me puede decir no, y cómo puedo yo sacarle un chiste a eso. Entonces, en el stand-up creo que la improvisación está permitida, pero diría que no es lo más importante o lo más preponderante. Y hablando de preguntas, Juan, vamos a hacerte unas preguntas que son ajenas al tema. Perfecto. Venimos con una sección que se llama Preguntas y Respuestas, como para conocer un poco más a el invitado del día. Juan. Perfecto. Iván, ¿qué haces para relajarte? Wow, para relajarme me gusta escuchar música, escucho mucha música de distintos géneros, entonces creo que un buen momento de relajación es cuando me pongo los audífonos o pongo música a mucho volumen, me siento en el sofá y me pongo a dar vueltas a ideas que tengo en la mente.
¿Cuál es la película que más te gusta? Pregunta compleja porque tengo muchas películas favoritas, pero una de las que más me marcó diría que fue Forrest Gump. ¿Un momento embarazoso, un momento para el olvido? Wow, un momento para el olvido fue una presentación de stand-up comedy en el cual con un chiste ofendí a una persona que estaba en el público y a pesar de que yo tengo un humor medio ácido y estoy acostumbrado a eso, ese momento como que me marcó un poco, fue un poco embarazoso y prefiero olvidar. ¿La comida preferida, Iván? Me gusta mucho la comida americana, unas hamburguesas o unas costillitas, creo que son el plato perfecto. ¿Una frase que te defina? Un día sin reír es un día perdido, de Charlie Chaplin. Un día sin reír es un día perdido. Muy buena. Muy buena. Volvemos al tema entonces. Gracias por estas respuestas. Así ya conocemos un poco más. Y te quiero mostrar otra lámina porque por ahí hay un... Hay como... O sea, estuve viendo y creo que se llama El Noticiero que No Informa o... Algo así, es un proyecto que estabas haciendo por allí. En cuanto tengamos la información, te la presentamos y quiero que nos hables de eso. El Notiabsurdo. Mira, el Notiabsurdo fue algo que nació en pandemia ahorita con todo el tema del coronavirus, porque obviamente era un proyecto, yo tengo un podcast también, y era parte, un elemento que yo jugaba mucho en el podcast, era el querer informar. El querer informar y poder meterle un poco de humor también a esa información que compartía. Entonces nació este Noti Absurdo, que la idea es un segmento en el cual yo comparto noticias reales y también comparto noticias escritas por mí. Entonces, una noticia real y una noticia escrita por mí que obviamente tiene un chiste detrás. ¿Eso lo estás grabando? ¿Eso lo subes, lo transmites? ¿Cómo lo podemos consumir? Lo estaba haciendo en Instagram, lo tenía un poco parado porque lo empecé ahorita en pandemia, por temas de trabajo lo paré, pero ya ahorita lo voy a continuar y lo estoy subiendo ahí en Instagram TV. Es una herramienta que estoy, o un proyecto que estoy haciendo para explotar la parte de Instagram TV. ¿Qué tanto te importa el reconocimiento del público? Yo creo que para un standupero y en el mundo de la comedia es bastante importante el reconocimiento del público, pero no de todo público, porque yo creo que la comedia es algo que como comediante no puede buscar gustarle a todo el mundo, sino buscar un nicho. Y ese nicho te lo va a dar la gente cuando comente si tu chiste es bueno, si tu chiste es malo, tú vas sabiendo cuáles son las personas o el tipo de personas que te acepta. Y el humor tiene tantas aristas, que de hecho hay una categoría que a mí no me gusta mucho llamarlo, pero es el humor negro, que no gusta a todo el mundo y es el humor que a mí más me gusta consumir. Entonces, gracias a eso, he podido entender que la aceptación viene del público, pero no de todo el mundo. Entonces, creo que es importante saber reconocer cuáles son las personas a las cuales va enfocado tu comedia, cuál es tu nicho de mercado, por decirlo de alguna forma, y saber explotar ese grupo. ¿Existe algún ídolo? Y dentro de esto, Iván, ¿tiene alguien que considera como que un ejemplo a seguir? Sí, de hecho yo consumo mucho comedia americana y para mí Dave Chappelle es uno de los mejores comediantes de la historia, de hecho yo diría que el mejor, y creo que su forma de manejar el humor y a la vez manejar la polémica y transmitir un mensaje, creo que es como algo que yo idolatro mucho y que me gusta y que quisiera yo en algún día poder alcanzar ese nivel de saber jugar con temas polémicos a la vez de dando un mensaje, no siendo ofensivo, sino dando un mensaje. Oye, qué bueno que hablaste acerca de las ofensas, porque eso es otro tema que estoy dándole mucha vuelta a la cabeza. Últimamente hay como una indignación a flor de piel de todo el mundo. Entonces, cualquier cosa que tú digas va a ser usada en tu contra. Y entonces es como difícil comunicar hoy por hoy, porque a veces uno piensa, por ejemplo, en las redes sociales. Hay gente que como que se despertara pensando, buscando cualquier cosa de cualquier persona para meterse en un rollo, una polémica. Y yo digo, bueno, por lo menos yo
no me pongo en esas cosas, digo, no tengo tiempo para estar peleando con nadie porque dijo A, o B o C. ¿Qué claro. piensas tú al respecto? Mira, yo pienso que a medida que avanza y que más acceso tenemos a la información, más se ofende la gente. O sea, es algo real y es algo que está sucediendo. Yo creo que hoy en día algo en lo que podemos estar todos de acuerdo como que es que la Nutella es demasiado buena. Siempre va a salir una persona que te va a decir, no, la Nutella es mala, tú estás equivocado, y se arma una polémica y es una locura. Pero yo creo que eso lo da también el tema de tener tanto acceso a la información. Teniendo tanto acceso a la información, la gente se crea muchas opiniones sobre un mismo tema. Y creo que es algo cool, creo que es algo divertido y creo que es algo necesario, porque antes nosotros, o sea, yo me acuerdo cuando uno hacía tareas que usaba que si Encarta, entonces tú tenías la misma opinión, todos tenían la misma opinión porque leías todos en el mismo, en el mismo sitio, en el mismo lugar, y se me cayó la cédula total con esta vaina. Sí, sin duda. Pero hoy en día, total, pero hoy en día tú tienes la capacidad de investigar tanto y de tener tanto acceso a la información que puedes cuestionar cualquier cosa. Y eso lo hace, yo me lo tripeo mucho. Hay gente que sí obviamente busca peos de cosas tan estúpidas, pero yo creo que en la comedia, y he aprendido que en la comedia es el lugar en el que menos te puedes tomar en serio las cosas. Entonces tú no puedes jugar a un comediante por un chiste, porque es eso, es comedia y lo que quieres es hacerte reír. Por cierto, me parece una falta de respeto de tu parte usar una gorra en una conversación seria como esta de tiempo fuera, por el amor de Dios. No, yo no me la calo, mano. No, eso es importante. Un abuso. Eso es importante, porque yo creo que en todo el trabajo que uno hace, tanto en el stand-up como a nivel profesional, uno siempre tiene una marca, y yo soy muy fan de las gorras. Y de hecho yo nunca me puedo presentar en una tarima, o no me puedo subir a una presentación de stand-up sin tener una de mis gorras, porque siento que ese es como mi sello distintivo. Y me lo tripeo porque es como Batman que usa el murciélago, porque es algo que le da miedo y es su sello. Para mí mi logo es como mis gorras y me lo tripeo mucho. Ahí tiene su respuesta. Yo me ofendí. Me ofendí y se corta la grabación y no sale el programa. Punto. Oye, ¿dónde se presentan acá? ¿Dónde te presentas en Santiago de Chile? Mira, si supieras que yo yo tengo ya casi 3 años y medio acá en Chile, y al principio que yo llegué a Chile, que no estaba en el mundo del stand-up, para mí no había stand-up en Chile, o sea, no había movida de stand-up. Una vez que llegué a la movida del stand-up, me di cuenta de que la mayoría, hay muchos bares, hay muchas zonas aquí, por ejemplo, Bellavista, Barrio Italia, hay muchos bares que están destinados o que tienen días especiales para el stand-up. Entonces yo creo que es cuestión de uno sumergirse, entonces la mayoría son bares. Yo me presento mucho en un bar venezolano que se llama Zaperoco, que lo tiene una productora que se llama Comedy 360, que fueron ellos los que hicieron el taller donde yo me formé como standupero, y es uno de esos espacios en donde semanalmente tú tienes la oportunidad de presentar tu material nuevo, y así como ese, hay muchos bares aquí en Santiago que dan esa oportunidad o tienen esa apertura al stand-up. Juan, esa peruco queda como a 7 cuadras de tu casa. Sí, lo sé, lo he visto. Ajá, he pasado cerca. Lo que pasa es que Iván no me ha invitado. Yo, tú sabes, cuando uno trabaja en radio, estas cosas, no está acostumbrado a no pagar. Entonces, como no me invitan, yo no voy. Yo no pago cover, yo no. Estoy mal acostumbrado. Bueno, pero puedes aprovechar porque los open mix normalmente son cover gratis, así que para la gente agarrada como tú, puedes ir también a disfrutar de comedia barata. No, se nos ha agarrado. No, vale. Mal acostumbrado, sí, porque uno está acostumbrado a trabajar en radio, no paga. Mira, yo creo que una de las cosas más difíciles también del stand-up, y pasa en la radio también, porque conozco mucha gente que hace radio, que es que esto es una profesión que la gente cree que paga bien, y no. O sea, yo desde que empecé a hacer stand-up gasto más, porque yo voy a las presentaciones de mis compañeros, voy a consumir mucho stand-up y siempre me tomo una cerveza, me tomo un ron, como algo, y a nosotros, por lo menos a mí todavía, son muy pocos los shows en los que me han pagado. Entonces la mayoría de mis shows son totalmente gratuitos y lo que hago más bien es gastar plata. No, pero hagamos una asociación. Total. Pienso que Azopela. Azopela. Está buena.
Juan, 31 minutos. Correcto. ¿Tenemos sección? ¿Qué tenemos por hoy? Sí, sí. La segunda sección ya como para volver con el cierre. Esta es una pregunta un poco más complicada, Iván. Y ay, te vamos a dejar la imagen y te dejamos que pienses la respuesta. Te puedes poner filosófico. Claro, buena pregunta. Yo soy bien intenso con este tema, pero yo pienso que si yo pudiese cambiar el mundo, y creo que trataría de que las personas pudiesen dedicarse a las cosas que de verdad les gustan. Yo pienso que el mundo sería más feliz, que el mundo fuese más productivo, si cada persona pudiese explorar sus talentos y cada persona pudiese dedicarse a lo que de verdad le apasiona y a lo que de verdad siente. Yo creo que nosotros, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, venimos de una generación en donde o sea, los canales que teníamos era simplemente usted estudie, saca un título y eso es lo que le va a servir para su futuro. Pienso que el mundo ha cambiado y hoy en día las redes sociales y todas estas herramientas han permitido que la gente pueda explotar más sus talentos y hacer lo que de verdad le gusta. Y yo pienso que yo cambiaría el mundo para que, primero, para que hiciéramos lo que de verdad nos gusta y que la gente pudiese dedicarse a las cosas que les apasiona. Y segundo, un tema para mí súper importante es la solidaridad. Yo pienso que la solidaridad debe ser el eje central de lo que mueve el mundo. Y yo pienso que si todos nos apoyamos, si todos nos ayudamos y si todos fuésemos más solidarios, yo creo que pudiésemos tener un mundo mejor y más feliz. Buenísimo. Nos quedan 7 minutos, Iván. Y tenemos todavía otra sección que es la del cierre, pero antes, cuéntanos, no nos has dado tus coordenadas, danos entonces tus redes sociales, también cuéntanos acerca de planes futuros, todo eso en 2 minutos aproximadamente, porque después tenemos la sección de cierre. Ya, bueno, mis redes sociales, lo que más manejo es mi Instagram, que es @IvanJGG, que son las iniciales de mi segundo nombre y mis 2 apellidos, que es Iván Jesús García García. Ahí me pueden encontrar en Instagram. También tengo un podcast que se llama El Mundo Está Loco. Es un podcast que ha ido un poco lento porque ha estado justo en medio de todas estas situaciones. La premisa del podcast es que, bueno, que el mundo está loco, que todos estamos locos y la idea es explorar esos temas, debatirlos un poco, traer información sobre ellos. Y uno de los proyectos en los que estoy más enfocado es en poder darle continuidad a ese podcast, hacer mi propio show unipersonal de stand-up. Estoy escribiendo bastante ahorita en cuarentena, entonces creo que se viene fuerte por el lado del podcast y por el lado de mi unipersonal, el show de stand-up que espero presentar en algún bar cuando pase toda esta pandemia. Si usas algún chiste de este programa, por favor, danos por lo menos la mención. No, seguramente, claro que sí, estarán allí, nombraremos ahí el podcast, claro que sí. Ok. Ok, ya lo dijo, de todas maneras. Quedó grabado, ya está frito. Todo a nivel sí, global. No, ya me jodí. Si no, me sacan por ahí por las redes y ya me jodan. Porque cortamos esto y lo ponemos. Mira, ya para ir cerrando, esto, esta es una sección, voy a confesarlo, que le gusta a Juan Rosillo. Así que yo creo que Juan se encargue de hacer toda la presentación de esto. Qué cosa con Nelson, ¿vale? Eso lo creó él y me echa el carro a mí como siempre, pero bueno, no importa. Típico, típico. Iván, ¿a quién le agradeces? Esto se llama el muro de los agradecimientos. Lo que queremos es que los invitados puedan testimoniar públicamente ese reconocimiento a personas que le han ayudado o le han acompañado a lo largo de su vida. Coño, va a sonar muy cliché, pero obviamente la primera persona que le quiero agradecer es a mi mamá, porque se ha calado muchas locuras de mi parte, y mi mamá era una persona que tenía una mente muy conservadora, y todas las cosas que me han gustado a mí hacer no son nada conservadoras. Entonces creo que mi primer agradecimiento va hacia ella, porque ha sabido aceptar esas cosas y me ha ayudado a potenciarlas. Otra cosa que a quien me gustaría agradecer es Chile es un país que me ha recibido de una manera muy bonita. Creo que no tengo nada de qué quejarme. Chile me abrió las puertas a hacer stand-up, o me llevó a hacer stand-up, y me ha abierto las puertas también a nivel profesional. Entonces yo creo que agradecer también a este país que me ha recibido de una manera tan cálida y tan bonita, es importante hacerlo. Y dar gracias
a mis amigos, muchos de mis amigos que me han apoyado bastante en lo que es el stand-up. Yo hago muchos chistes malos, o sea, día a día mis amigos se tienen que calar mis chistes malos que hago en el trabajo, que hago en las reuniones, en todos lados. Entonces yo creo que me digan lo malo que soy me ha también motivado bastante a poder seguir adelante en el stand-up. Está buena, que me digan lo malo que soy me ha llevado a ser bueno. Sí, aunque no lo crean. Se estaba muy es que, bien. Te imaginas, sí, ¿no? Sí. Oye, mira, escuché este chiste. Oye, mira, escuché este chiste, que escribí esto, se me ocurrió esto. Y no, no todos es que deben yo, de ser buenos, entonces, claro. No, ellos han aprendido a ser tolerantes porque yo les digo que yo les digo los chistes malos a ellos en el día a día, porque obviamente los buenos son los que valen plata y son los que tienen que consumir en el show. Entonces ellos ya se han vuelto más tolerantes a eso. Si fuera yo, te pongo cara de piedra. No, lo hacen. Pero yo creo que los chistes malos requieren más creatividad que los mejores chistes, si supieras. Porque los chistes malos se construyen de cosas que dice alguien en el momento, de cosas que tú observas en el momento y ¡pum! Sacas un chiste malo. Entonces creo que requieren más creatividad que un buen chiste. Ese es el viejo truco, mira. Viste, hay que saberse vender. El hombre sabe marketing, ¿viste? Ahí está. Listo, Iván, 1,000,000 de gracias por atendernos esta edición de Tiempo Fuera. Vas a ser parte de la primera temporada de este programa, que es la versión web de un programa que ya estuvo al aire por 10 años en Venezuela y que ahora va a nivel global. Es una especie de programa para llevar. No, gracias a ustedes por la oportunidad, y bueno, ya saben que Tiempo Fuera va a ser mencionado en ese show que voy a lanzar, que va a irse internacional, o sea, ahí va a estar Tiempo Fuera también. Listo, igual muchísimas gracias por esta conversación, y para tus planes, para lo que necesites, igual nosotros, pues se trata de ayudarnos unos con otros, así que cuenta con esta ventana, esta tribuna, en caso de cuando las cosas buenas empiecen a llegar. Seguro que sí, igual ustedes conmigo, la red de contactos también que yo manejo puede servirle a ustedes para el podcast, y yo pienso que todas estas ventanas son buenas. Y sigan haciéndolo. Sé que hacer un podcast no es nada fácil, y hoy en día que hay tanto contenido en internet, me gusta mucho el concepto y creo que tienen algún buen contenido que explotar. Prometo pagar el cover. Muy bien, por favor. Y poner algo en la gorra, en la cachucha que pasamos los comediantes para que la gente colabore. Mira, en 30 segundos. ¿Te atreves a recomendar a alguien para que sea el próximo invitado? Sí, sí me atrevo. Tengo un pana que se llama Luis Boycott, que también es comediante y es músico. Está haciendo cosas muy cool y es uno de los talentos con los que he trabajado más de cerca, así que yo recomendaría 100% a que hagan un episodio junto a Luis Boycott. Estamos. Te escribo. ¿Listo? Y lo tenemos por interno. Seguro. Perfecto. Que sí. Un abrazo, Iván. Listo, chao, un abrazo. Que estén bien. Igual, cuídense mucho. Bye, chao, Nelson. Chao.